Fernando Rey, consejero de Educación, explicó las principales novedades del nuevo sistema de formación profesional dual durante el tercer foro Educación-Empresa organizado por Castilla y León Económica, el Gobierno Regional y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, FUESCIL, y al que asistieron cerca de 300 personas. Rey afirmó que en octubre estará abierta la plataforma para que las empresas se inscriban en el nuevo programa de formación profesional dual, que será mucho más atractivo para el tejido empresarial. La empresa deja de ser colaboradora para convertirse en cómplice necesaria, en cooperadora necesaria del centro de formación profesional, porque el alumno va a estar un año entero. Un año. Claro, en un año el alumno sí va a aprender ya. Va a completar lo que ha aprendido en el aula de modo teórico, pero a partir del cuarto mes va a poder aportar su fuerza de trabajo. De hecho, una posibilidad es que las empresas le contraten como aprendiz. Otra posibilidad es que las empresas puedan darle una beca. En el evento, Agustín Sigüenza, director general de Formación Profesional y régimen especial, resaltó que el nuevo sistema de formación profesional dual es un modelo flexible que apuesta por la colaboración entre los centros del sistema educativo y las empresas con el fin de facilitar la inserción laboral de los jóvenes y aumentar la competitividad de las empresas. Durante el tercer foro Educación-Empresa se celebraron dos mesas redondas, moderadas por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, en las que participaron Félix Seguía, presidente del grupo Ibersnacks, Mercé Chacón, directora de Formación Profesional Dual de Bankia, Santiago Galindo, gerente del área de formación de Renfe, David Esteban, secretario general de CECALE, Víctor García, director general del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Nuria Pérez, secretaria de Formación y Elecciones Sindicales de UGT Castilla y León, y Carmen Álvarez, técnica de formación de Comisiones Obreras de Castilla y León.